del 26 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, donde, como en semanas pasadas se ha informado, ha definido un conjunto de precandidaturas del Partido Comunista de Venezuela que hoy van a ser discutidas en el marco de la alianza con el resto de las fuerzas políticas y sociales que respaldan el proceso en Venezuela. En ese contexto, queremos también identificar que el Partido Comunista de Venezuela ha puesto confianza en señalar e identificar dos precandidaturas de la Juventud Comunista de Venezuela, y es lo que nos reúne hoy a identificar a estos cuadros, que son cuadros de la organización, que son miembros de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela. Estoy hablando del secretario general de la Juventud Comunista de Venezuela, Héctor Rodríguez, precandidato por el PCB, y Hanoi Rosas, secretaria nacional de organización del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela, también precandidata por el PCB. Estos cuadros, camaradas, nosotros debemos señalar que fundamentalmente han sido cuadros que han tenido una destacada trayectoria en las diferentes luchas del movimiento juvenil venezolano, en espacios tan importantes como el movimiento de los festivales, en instancias tan importantes como ahora la más reciente discusión del Consejo Presidencial de la Juventud. Han sido cuadros que históricamente han estado al lado de las luchas de la juventud venezolana. De manera que queremos reafirmar la confianza del Partido Comunista de Venezuela en su organización juvenil, en su cantera de cuadros, y definir como precandidatos a estos dos compañeros, a estos dos camaradas, que sabemos que conjuntamente con el Partido Comunista de Venezuela, con la Juventud Comunista de Venezuela y con todas las fuerzas políticas que respaldan el proceso, en las próximas elecciones del mes 6, del próximo 6 de diciembre, estarán levantando las banderas de lucha de esta organización. Y en función de eso, queremos identificar algunos de los temas que serán parte de los temas centrales que acompañarán nuestra campaña electoral. Tiene que ver con la lucha por la educación, tiene que ver con la lucha por la superación del actual carácter rentista de nuestra economía, y tiene que ver también con la lucha por el empleo juvenil productivo, que sea capaz hoy de arrancar de las calles a un conjunto de jóvenes que se encuentran en situación incorporados a acciones delictivas y de inseguridad. Serán tres temas centrales que abordaremos nosotros en nuestra campaña electoral. Pero para el Partido Comunista de Venezuela y para la Juventud Comunista de Venezuela, la lucha y la contienda electoral es una oportunidad más para luchar junto al movimiento popular y junto a sus diferentes frentes de masa, en la perspectiva de profundizar el proceso venezolano y en la perspectiva de ganar la conciencia de la juventud venezolana y de la movilización y de la formación política e ideológica. De manera que la Juventud Comunista de Venezuela, junto al Partido Comunista de Venezuela, asumirán esta próxima campaña electoral como una batalla más en esa dirección de seguir conquistando derechos y de seguir conquistando reivindicaciones de este proceso y enfrentar la amenaza del imperialismo que hoy pretende dar retroceso a lo que durante más de 15 años hemos logrado conquistar. Estamos seguros que las banderas que llevará la Juventud Comunista de Venezuela serán capaces de enterrar los nefastos y las nefastas intenciones que hoy tiene la derecha en nuestro país, pretendiendo que con las elecciones del próximo 6 de diciembre conquisten la Asamblea Nacional y desde allí empezar a materializar todo lo que ha sido el proceso de amenaza y de golpear nuestro proceso.